Tumor. Iniciando su prueba individual con el número 1, Marengo de Pavana, 60 meses de edad. Es un hijo de tentador de Gran Chaparral en Iluminada de Pavana. De propiedad de Pesebrera San Juan, pasta en Criadero San Juan, en Caldas, Antioquia, Mota, John Jairo Tomón. Con el número 1, Marengo de Pavana, presentando su prueba individual. Van ingresando los ejemplares, por favor. Recuerden que una vez lleguen a los postes del 8, desprenden al galope y vuelven a Bahía. Mirando la categoría sin necesidad de extenderla, el caballo en las tres etapas de la categoría
fue el caballo que mejor representó el andar. Es un caballo que tiene claridad en el trote, es un caballo que en el conjunto representa bien el caballo en el fenotipo, en el arreglo es un caballo que tuvo sostenimiento y en el arreglo tuvo facilidad de conducción y elaboración de las pruebas individuales. Al momento de galopar cayó como en el galope, con un pequeño romaneo en su cabeza, pero ninguna alteración en el ritmo. Miren, el ritmo del caballo en los posteriores y anteriores cayó con cerca al andar con claridad y con firmeza. Es el primer puesto del grupo. Caballo número 6. Caballo número 6, por favor, el movimiento. Le sigue este caballo, si ustedes ven el anterior caballo y ven este, son dos caballos similares. Dos caballos que en la conformación, en el fenotipo y en el arreglo tienen similitud los dos caballos. Este caballo no tiene la misma agilidad del tren posterior del anterior caballo, por eso queda en el segundo puesto el caballo número 6. El caballo número 15, un caballo que tiene energía, un caballo que hace, digamos, de la siguiente manera: cinta azul de primer puesto en ejemplar con el número 1, Marengo de Pavuana. El hijo de tentador de Gran Chaparral en Iluminada de Pavuana, de propiedad de Pesebrera San Juan, bajo la conducción de John Jairo Tomón, cinta roja de segundo puesto, el ejemplar que porta el número 6, Pretencioso de la Gabriela. El hijo de Hermano Sol en Luna Llena de los Almendros, de propiedad de Mauricio Gutiérrez, bajo la conducción de Mauricio Gutiérrez, cinta amarilla de tercer puesto para el ejemplar que porta el número 15, Bandolero de las Jota. El hijo de Encanto en Nefertiti Relator, de propiedad de Juan Luis Caramillo, bajo la conducción de Giovanni Muñoz. Cinta verde de cuarto puesto para el ejemplar que porta el número 10, Consentido de Guadalupe. El hijo de Tornado de la Carolina en Sibila de Cerezales, propiedad de Jesús González, bajo la conducción de Oscar Trujillo. Quinto puesto cerrando el marcador, imponente de Santa Inés, Arcoiris del Tesoro en Energía del Halcón, propiedad de Diego Londoño, bajo la conducción de Diego Londoño. Señoras y señores, estos son los resultados de la categoría de los caballos de trote y galope intermedio, 48 a 72 meses de edad.